Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Existe una monitorización de una inteligencia extraterrestre que, por causas ajenas a lo que podamos imaginar, sigue a los seres humanos y se focaliza además en algunos de ellos, presentándose incluso en diferentes momentos de su vida, acercándose hasta que llega el momento de estar ante sus propios ojos. Esto es una afirmación bastante fuerte ante el caso que tenemos hoy, que es absolutamente impresionante. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues, ¿quién puede saberlo a priori? Pero es evidente que existe una razón, y que si yo fuera ellos y controlase, controlase al espécimen de una raza en particular, de una especie en particular, sería porque me interesa tremendamente algo relacionado con lo que podrían ser las siguientes razones. Para cada uno de vosotros podrían ser una sola de estas razones o varias de ellas, o todas juntas. Vamos a verlas. La genética, llegando hasta el punto de necesitar captar sangre o tejidos del cuerpo del ser humano monitorizado para sus intereses, porque por comparación habrían determinado que ese y no otro ser humano es perfecto para lo que necesitan hacer. Y claro, la operación podría incluir incluso también a familiares de la persona monitorizada, sea de la edad que sea. También una interacción mental que necesitasen tener con la persona para ir preparándola para un contacto mayor con los años, todo por supuesto sin permiso, como si nos tratasen como si fuéramos sin duda una especie inferior a ellos, y una operación de inoculación de una idea en nuestro cerebro que necesitase de diferentes distancias para llevarse a cabo. ¿Y a qué me refiero? A una operación que no sería casual, ya que esta especie conocería que esta persona podría correr un destino importante dentro de los distintos universos paralelos o líneas temporales del espacio y el tiempo que puedan existir en la Tierra, y desearían amoldarla a sus intereses si considerasen que esa persona fuese importante en un momento dado de una de esas líneas temporales, la de mayor probabilidad que se diese, la que les conveniese a ellos. Claro, las vamos a resumir en esas tres opciones, y es que es muy muy interesante este tema, porque yo no puedo traeros y exponeros todos los casos que recibo, pero es que el que hoy os traigo reúne una serie de presentaciones a lo largo de la vida de una persona a un joven con un colofón impresionante, con un colofón espeluznante también, por el miedo que denota la experiencia en las palabras que he recibido en el email, en el correo, por la impresión que la genera a esta persona, que genera en el público que pueda recibir esta información, por una observación tremenda que tiene la protagonista del caso, por la cantidad de veces que he recibido este tipo de incidentes, por los efectos lumínicos y la fuerza que necesitas en estos casos para moverte en algunos momentos, consiguiéndolo a veces y otras veces, pues no, sin saber por qué. Y claro, todo con algo que tienes delante y que es imposible explicar en un entorno sepulcral, sabiendo que algo
te ha perturbado, que ha hecho que pase eso, sabiendo que haya pasado lo que haya pasado, alguien lo ha hecho, alguien lo está haciendo, no está siendo normal y alguien además lo está mirando. Voy a contar el caso y luego pues voy a contaros mis conclusiones. Espero que estéis atentos porque desde luego vale la pena ver el incidente. El email recibido ayer mismo comienza así. Buenos días, Vicente. Me llamo Kimberly y tengo 23 años y vivo en México, en el estado de Baja California. La ciudad prefiero no decirla, prefiero omitirla. Quiero contarte una serie de acontecimientos que me han sucedido. Esto solo lo he hablado con mi novio, ya que es una persona de mente abierta. Cuando tenía 9 años, una noche me encontraba jugando afuera de mi casa con más niños. Éramos unos 20 niños aproximadamente, niños y niñas, y estábamos corriendo por todo el lugar. Yo me subí a una barda que no era muy alta cuando fijé mi mirada a lo lejos y vi un ovni muy grande de color gris con luces verdes. Parecía que estaba estático, pero después comenzó a descender lentamente. En distancia estaba como a 3 kilómetros del lugar donde yo estaba. Ubico perfectamente el lugar donde posaba el ovni, porque es que hay un parque muy grande y muy conocido en la ciudad. Y enfrente de ese parque había una tienda de autoservicio con un cartel espectacular, muy grande y resplandeciente con el nombre de la tienda. Por eso sé que descendió en el parque. Recuerdo que le grité a los demás niños para que se subieran a la barda y pudieran verlo también. Todos comenzaron a gritar de la impresión. Pasados los días en la madrugada, con eso de las 2 de la madrugada, mi mamá se levantó a darle un vasito de agua a mi hermana menor. Las tres dormíamos en la misma cama y justo al lado de la cama había una ventana. Cuando mi mamá se levantó junto a mi hermana, yo abrí la cortina. Y fue coincidencia, no lo sé, pero justo en ese momento iba pasando un ovni por encima de mi casa. Iba rápido, pero logré mirarlo bien. Y este era diferente al que días pasados había visto con los demás niños. Esto fue lo que vi con 9 años. Otra experiencia que tuve fue tiempo después y fue así. Mi novio y yo nos fuimos a vivir juntos. En ese entonces teníamos 16, 17 años de edad. Nos fuimos a una parte alta de la ciudad, justo de frente de los departamentos donde rentábamos, pues había una torre. Parecía de esas torres de las compañías telefónicas, pero cada vez que volteaba a ver la parte superior de esa torre, tenía una sensación extraña y de miedo. Esa misma sensación también la tenía en el departamento donde vivíamos, en el piso donde vivía, junto a su novio. Y nunca, dice, nunca me gustó estar allí, a pesar de que era un departamento muy bonito y un vecindario tranquilo. Un día llegamos en la noche y nos fuimos a acostar. Mi novio y yo, siempre antes de dormir, conversábamos un rato, pero en esta ocasión no fue así. Él se acostó en la cama e inmediatamente se quedó dormido.
Esa noche yo estaba batallando para conciliar el sueño y hubo un momento en el que me perdí. Parecía que el tiempo se había detenido. Y hubo un silencio total. Del lado derecho de la cama había un closet, un cuarto de baño, con espejos muy grandes, y de el lado izquierdo, pero de frente, en la esquina de la pared, estaba la ventana del cuarto. Recuerdo que estaba haciendo un esfuerzo enorme para poder ver el espejo, porque es que se veía una luz entre blanca y azul muy fuerte, y traté de moverme y gritar para que mi novio se despertara, pero no podía moverme ni hablar. Escuché que la puerta se abrió en ese momento. Yo tenía a mi costado derecho un ser muy alto y muy negro. Se definía muy bien una silueta humanoide. Era un ser muy alto y muy negro. Había más de uno. Mi novio en ningún momento se despertó. Es como si él no se percatara de la luz ni de la presencia de los seres en el cuarto. Los seres parecían tener una sombra detrás, con espirales. Por el espejo pude darme cuenta de que por la ventana había entrado efectivamente otro ser y solo se quedó ahí parado, sin hacer nada. No recuerdo haberle visto la cara a ninguno de los dos. Solo podía verles la silueta. Y al verlos, a ellos dos, es que los miraba claramente, pero parecía que el cuarto, o lo que yo trataba de ver en el cuarto, se estaba distorsionando. En mi cabeza escuchaba la voz de uno de ellos, pero no logro recordar lo que me dijo. Estaba nerviosa y con miedo. De repente la luz se apagó y estos seres ya no estaban en mi cuarto. En ese momento me quedé profundamente dormida. Al día siguiente estaba en shock. No sabía qué pensar o qué sentir. Me fui a la escuela desconcertada y traté de recordar lo que me había dicho el ser sin éxito alguno. Pero luego me cuestioné, ¿por qué cuando la luz se apagó y estos seres desaparecieron, sentí la sensación de sueño tan fuerte que me llegué a quedar dormida? Claro, ¿por qué se quedó dormida? ¿Por qué no se quedó despierta aquella chica después de haber tenido esa experiencia? Y sí, continúa. Me sigue diciendo en el increíble email que acabo de recibir. Me dice: por diversos motivos dejamos de vivir en ese lugar y pasado el tiempo esto se lo conté a mi novio. Esta última experiencia y la de los ovnis que vi cuando tenía 9 años. Tardé tiempo en contárselo por temor a que no me creyera. Como dato curioso, esto te lo escribí en un rato libre que tuve en mi trabajo. De pura casualidad, me tocó quedarme sola en la oficina
y a unos 2 kilómetros, pues está el lugar donde pasó la última experiencia de los seres en mi cuarto. Pero es que cuando escribía y recordaba estos hechos, las luces de la oficina parpadearon varias veces, unas repetidas y otras esporádicamente. Saludos. Bueno, pues aquí tenemos el email que evidentemente yo me quedé absolutamente de piedra. Y claro, bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Ahora empieza el análisis, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? ¿Es posible que una inteligencia... Fijaos que me está costando comenzar mi labor profesional ante una experiencia tan fuerte, ¿no? Bien,